dolor. Estáis escuchando Gluten Pollo Fridays. ¡Vamos, no hay quien lo pare! ¡Salimos! Estáis escuchando Gluten Pollo Fridays. Estás escuchando Gluten Pollo Fridays. Estás escuchando Gluten Pollo Fridays. Están escuchando Gluten Pollo Fridays. Gluten Pollo Fridays. Lo estás escuchando. Hola a todos, estoy escuchando Gluten Pollo Fridays. Estáis escuchando Gluten Pollo Fridays. Hola y bienvenidos una tarde más a Gluten Pollo Fridays, mi nombre es Héctor. Tal vez notéis un poquito el sonido cambiado, he cambiado el micrófono a uno presumiblemente mejor. Se supone que es un micrófono bastante mejor. En el anterior se escuchaba como una especie de pequeño pitido o ruido ambiental. En este caso, si oís algo, lo que se oye es el aire acondicionado, porque me estoy muriendo de calor. Estamos en pleno agosto y yo no estoy hecho para estos trotes, ¿eh? Voy a morir cualquier día de estos de calor. Pero bueno, eso no impedirá que hablemos un poquito de uno de mis temas favoritos. ¡Cómo no! ¡Otra vez! ¡Una vez más! Hablamos de superhéroes en Gluten Pollo Fridays. Parece que solo tengo dos temas, superhéroes y videojuegos, pero bueno, gente, es lo que hay, es lo que me gusta y es de lo que voy a hablar. En este caso voy a aunar dos mundos que me encantan, a saberse Netflix, que me parece uno de los mejores inventos de los últimos años. Tampoco, igual hay una nave espacial que nos permite obtener energía de manera más gratuita. Bueno, pero estoy hablando de los inventos asumibles, ¿no? Que tenemos todos en el día a día en casa, Netflix. Y como dije con anterioridad, superhéroes. En este caso, Marvel. Sabéis que soy marvelita convencido. Y obviamente voy a hablar, ya los más avispados lo habréis adivinado, de Defenders, que es la última serie de Marvel para Netflix. Básicamente es una serie que aglutina cuatro anteriores series de Marvel en Netflix en una sola. Es decir, es un equipo, ¿sabéis? Además, el tema de los equipos a mí siempre me ha encantado mucho en el tema en cine y en cómics y en videojuegos. Pero bueno, en este caso es un equipo formado por Jessica Jones, que tenía serie propia, Daredevil, que también tenía serie propia, de hecho dos temporadas, y Iron Fist, que también tiene serie propia, y Luke Cage, que también tiene serie propia. Básicamente han cogido cuatro superhéroes que tenían su serie propia en Netflix y han hecho una presumiblemente super serie. Ahora vamos a hablar un poquito de eso y de cómo una serie que para gente como yo tiene todas las papeletas para ser una serie perfecta, al final no lo es tanto. Es decir, a ver, para mí es... Y ya tirando de clichés y perdónenseme la simpleza, pero para mí una serie en la que hay una mujer que es que tiene una fuerza sobrehumana, un ninja ciego, un chaval que posee las artes marciales del kung fu de Kunlun y que tiene un puño de superpoderes, y un tío negro indestructible, pues para mí una serie que tenga esos elementos ya me ha ganado. Es imposible que una serie de esas características no me llegue a gustar. Pero a lo que voy con The Defenders es que en este caso la suma de las partes no es superior a las partes en sí mismas. Cada una de las series, a excepción tal vez que la de Iron Fist, que es un poco más floja, cada una de las series de los personajes en solitario ha sido mejor que la serie de Defenders, en mi opinión. Si bien es cierto que hay momentos que son increíbles, por ejemplo, el encuentro, sin hacer spoilers, el encuentro entre Iron Fist y Luke Cage, no es spoiler porque obviamente si es una serie de un equipo, pues al final se tendrán que ver en algún momento, ¿no? Pues bueno, cuando se juntan Luke Cage y Iron Fist, es un momentazo. Hay varios momentos impresionantes en la serie. Pero eso no hace que la serie supere a cada una de las series en solitario. De hecho, esta serie podría haber tenido una trama un poco más... No, la trama en sí misma está bien, pero los ritmos a los que se lleva son un poco lentos. Tal vez la serie se ha hecho con premura, puede ser. Y eso se nota también
en el hecho de que bueno, son poquitos capítulos y hay momentos como que no encajan bien. Además, yo le achaco un poco a esta serie, a la serie de Defenders, el tema del montaje. No está del todo bien hecho el montaje de la serie. El montaje como eso, como edición de vídeo. Hay momentos en los que la música no cuadra muy bien con la escena. Las escenas de combate, que habían destacado, por ejemplo, muchísimo en Daredevil, en esta a veces parece que están mal hechas. Si bien es cierto que mejor que las de Iron Fist, por lo menos el actor de Iron Fist le han dado un par de clases de artes marciales o algo, porque se nota. Pero no acaban de cuajar, y esto es imperdonable en una serie de estas características. Es como si en una película de Superman, pues Superman volase mal, o se viese... Bueno, en las películas antiguas se veía cutre, pero se veía súper bien para su época. Me refiero a una serie en la que los superhéroes... Si bien es cierto que la trama de los superhéroes siempre tiene que ser sus debilidades y sus hechos como persona, pero al final, no nos engañemos, son superhéroes de bajo rango y son superhéroes que al final las cosas las arreglan un poquito a tortas, ¿no? Pues es imperdonable que donde hay ninjas, donde hay kung fu, donde hay un negro indestructible y una tía con superfuerza, pues las hostias no queden creíbles, no queden bien. Y se podría hacer, y hay intentos de por ejemplo, tomas de plano continuo, con un montón de gente peleándose, yo entiendo que eso es muy difícil de hacer, pero no acaban de convencer. Y de hecho hay momentos en los que este mismo plano, secuencia, le cambian la música de repente. Ahora una música se supone más... Bueno, ya lo veréis, no quiero hacer spoiler porque igual os estropeo un momento, pero no acaba de cuajar bien. Entonces, ¿la serie está bien? Sí, está bien, se puede ver. Yo me la he fulminado en 2 días y porque tenía más cosas que hacer que si no me lo hubiese fulminado de una sentada. Pero creo que se ha quedado corta con respecto a la expectativa que se tenía, o por lo menos que la expectativa que se tenía yo. Como digo, Luke Cage, sobre todo Daredevil y Jessica Jones habían dejado el listón muy muy alto, muy muy alto. Luke Cage era una serie notable, Iron Fist un poco peor, pero esta parece que ha cogido un poquito lo malo de Iron Fist y ha continuado. También es decir que la trama es muy continuista con esta última que estoy nombrando, con Iron Fist. Entonces, bueno, tiene que ver con todas, pero se centra más en Iron Fist. ¿Qué decir? Poco más que decir. Ah, bueno, una cuestión que me han realizado varias veces por Twitter y demás es si es necesario haber visto las series de todas las series en específico, o sea, todas estas series de los personajes para entender la serie de Defenders. Y la respuesta es sí. Tal vez con la salvo excepción de Jessica Jones, que al ser la primera, al haber pasado tanto tiempo cronológico en la historia dentro del mundo de las series, o sea, quiero decir, dentro del mundo del universo este cinematográfico o de series, es un poco la que puedes un poco saltarte un poco. Si te apetece ver todas las demás y Defenders, puedes verlo. Pero, por ejemplo, no te vas a enterar nada si no has visto Daredevil y si no has visto Iron Fist, no te vas a enterar de nada de lo que está pasando. O sea, que hay que verlo. Se puede ver como siempre, ¿no? Pero yo recomiendo haberlas visto antes. Si tengo que poner una nota... Si tengo que poner una nota, no me gustan las notas porque no, en realidad creo que no añade ninguna información, pero bueno, voy a hacerlo porque sí, porque yo estoy generoso. Creo que para comparar con respecto a las otras series voy a hacer una votación de cada una de ellas y le daré, mira, a Jessica Jones le voy a dar un 9 y conste que yo soy Jessica Jones, es una serie que no quería ver. No quería ver porque me parecía que iba a ser el Cosmopolitan de los superhéroes. Al revés, al final, nada. Tiene el mejor villano de todo el universo cinematográfico Marvel, incluyendo las películas. Universo cinematográfico de películas y series, tiene el mejor villano de todos. Es increíblemente buena esa serie, Jessica Jones. Le pongo un 9. A Daredevil le pongo un 8,5. En unas escenas de pelea brutísimas. Y además introduce un personaje en la segunda temporada que va a tener serie propia, que es The Punisher, que también muy bien la segunda temporada. O sea, es una muy buena serie. En cuanto a Luke Cage, le pondría tal vez un 7 o 7,5. Es una buena serie, está bien, se deja ver, tal, no va mucho más allá. Y Iron Fist le pondría un 6,5.
Pero bueno, son notas, quiero decir. No es como las notas de las revistas de videojuegos, que un 7 es un suspenso, no. Un 6,5 está muy bien. Es decir, yo hubiese firmado, bueno, en realidad hasta acaba mejores notas, pero se me entiende. Hubiese firmado un 6,5 en todas las notas de toda mi vida como estudiante. Y a la propia de Defenders, pues le daría como un 7. Creo que no se me olvida ninguna, ¿no? Creo que no se me olvida ninguna. Y nada, con eso acabamos este pequeño resumen. Es una introducción, no me da tiempo a decir mucho más de The Defenders. ¿Recomendada? Sí, si has visto las otras, tienes que verla para enterarte, porque además van a salir más series del universo y tal vez quieras saber de qué va. ¿Mágica como esperábamos alguno? Pues no. Una pequeña decepción, la verdad. Y nada, con eso es todo. Espero que os haya gustado este pequeño audio, esta pequeña introducción sobre Defenders. Y prontito, el sábado mismamente, o sea, mañana, si estáis escuchando hoy, esto es viernes, bueno, el sábado, vamos a grabar un capítulo ya específico y completo de Gluten Pollo de verdad, no Gluten Pollo Fridays. Al final hemos conseguido sacar tiempo, somos lo peor, pero bueno, entre la mudanza y ya sabéis. Y nada, que os deseo el mejor verano en la playita escuchando podcast y nos vemos pronto, ¿vale? Nos vemos muy pronto. Ya sabéis que podéis estar en contacto con nosotros a través de todas las redes sociales, Twitter, iVoox, esta del iTunes, por todos los sitios, y estaremos dispuestos a contestar y a entablar conversación con vosotros. Pues nada, un abrazo y espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Ciao. It's a shame, but it's no game. We know.